Pues miren, amigos, esta deliciosura, así es como queda. El arroz, esta es la segunda parte del otro video. Voy a tratar de hacérselo chiquito. El frijol verde que le puse, miren. Me encanta el sabor del curry. Para la medida del arroz pueden usar una medida de arroz por dos de agua para que les salga el arroz, para que no les vaya a quedar pegajoso. Con plátano frito del que hice ayer. Los frijolitos. Aquí va con frijol. Frijolito. Si te gusta el pescado seco, te lo recomiendo. Muy rico. Está delicioso, siempre y cuando te guste el pescado seco. Si no te gusta el habanero, pues desensemíllalo y solo ponle poquito para que le dé sabor, porque el habanero es parte estrella de este delicioso platillo. El platanito frito con este delicioso arroz. Bueno, con un poquito de frijol. Los tres juntos. A mí me encanta. Es comida de Nigeria. Yo lo hice a mi estilo porque he tratado de hacer la receta como va y no me gusta el sabor como sale. Porque yo ya la había probado y sabía como está. Y es como me gustó. Entonces busqué la receta como siempre en Google. Ya ves que Google todo nos lo soluciona. Fui a Google y le pregunté sobre esta receta y encontré varias. Y no, la verdad, las he tratado de hacer y no me gusta el sabor a cómo queda. Y este proceso como el que yo lo hice es como a mí me encanta. Queda muy rico. Además, este arroz no se pega. Quisiera apagarlo, pero déjenme encontrar una servilleta. Encontré una servilleta en la. Porque realmente el habanero sí está picoso. Pero es que es el sabor de esto. La cebolla es morada, nomás que yo me dio flojera ir a la tienda y la hice con cebolla amarilla. No marca mucho la diferencia. Eso creo. Eso me sabe mucho el charalito porque le puse mucho. Yo solo era más poquito. Yo agarré el puño como si fuera a ser una cazuelota así de grande. Y en realidad era como algo así. Era como algo así de frijoles. Y era, este era como para hacer como tanto así. Está muy concentrada, chaval. Pero si te gusta el charal, a mí me gusta. Pero sí sabe rico que los frijoles sepan a charal y no el charal a frijol. Estos son charales con frijol. Muy rico. Platanito frito. Es realmente maravilloso.
Si tuvieran que editar, esto se los editaría y solo les haría un video más chiquito, pero solo estoy aprendiendo a hacer estas cosas. Es muy sencillo. Y los ingredientes, pues no son muy difíciles de encontrar. ¿Por qué? Voy a tratar de hacer la receta sin hacer lo que es el Yolo Rice con el dessert original. A ver cómo me queda. El jamaba no lo toma muy bien. Miren, está como rojito, rojo de chile. Algo así como el Dory Rice. Pero sabe diferente. Porque el Dory Rice es de Luisiana. Y el arroz sucio va con carne molida, salchichón y algo de marisco si le quieres poner. Les voy a hacer un arroz sucio, Dory Rice. Se me queda muy rico. Yo aprendí a hacerlo en un restaurante que yo trabajé, que se llama el New Orleans. Lo hacían. Yo no lo hacía. Yo veía, no lo hacía. Ese no era mi trabajo. Cuando te encuentras en la boca y te despanzurras un frijolito de estos, realmente rico. El habanero es muy picoso, muy caliente. Se pone hot. Hasta estoy sudando. Pues en este país uno aprende a comer comida de todo el mundo. Aquí me salió un charalito entero porque unos pedazos ya no los quiso moler la licuadora que está más arriba. Y quise que así me saliera y aquí me salió un charalito. No sabes si qué disfrutar, si el sabor del charalito. Son los dulcecitos del plátano. El plátano frito. Con arroz se lleva muy bien. Son muy buenos, amigos. Ahora voy a poner un frijolito de este verde. De estos. Con plátano. Con frijol. Con arroz y todo junto. ¿Se dieron cuenta que no tomé medidas? En la cocina no existen las reglas, porque esta receta realmente como yo la hago, no existe. Pero queda riquísima. Es como todas mis recetas mexicanas que hago. Uso las formas mexicanas, pero yo desde siempre me he salido del margen. No sigo las reglas. En sí la comida mexicana no tiene reglas. Existe una gran variedad. Incluso en el mundo es la que más variedad tiene en comidas. Y si se descuidan en África también van a empezar a cambiar. Entra una mexicana y
esta ya es una. Porque no es el proceso, pero sí sabe. Está deliciosa. Yo le pregunté a una señora de África, de Nigeria, Rose, le pregunté. Yo le dije cómo lo hacía porque ella me invitó a comer y yo comí su comida y sabía igual que esta de rica. Yo le dije, yo sé hacer esa comida. Y ella me dijo, ¿cómo? Le dije, sí. Ya le dije el proceso en el que la hacía y me dijo, oh, queda muy rica como tú la haces. Quiere decir que alguien ya la ha hecho así por allá en África, nomás que aún no la encuentro en YouTube. Pero yo me imagino y yo lo hago. Cuando yo era niña, mi papá a veces me decía cuando no tenía hambre y no quería cenar o comer algo. Y luego me decía, invéntame algo bueno. Y yo me iba a la cocina a inventar algo bueno. Y ahí iba con mi platillo y se lo comía porque todo lo que le inventaba, todo le gustaba. Y sentaba y decía, ay, y decía, así estaba hambre. Cuando miraba el plato muy bonito como yo se lo decoraba. No, así estaba a gusto comer. Y eran los ingredientes que estaban en la cocina. O sea, no iba a la tienda, no iba a nada. Estamos hablando que yo tendría, cuando empecé a hacer estos tipos de comida, yo comencé a hacer chiles rellenos, yo me subía a la estufa, a una silla para alcanzar a freír los chiles, porque mi mamá se iba a trabajar. Un tiempecito que estuvo trabajo bordando, fue poco tiempo. Pero como no había quien hiciera los chiles rellenos, que siempre nos han encantado en nuestra familia, pues yo me subía y yo ahí los hacía. Una silla y mi hermana me pasaba todo, allá abajo y yo arriba. Entonces estamos hablando que yo he estado en la cocina desde que he de tener como unos 6, 7 años y que he cocinado. Y aunque ustedes no lo crean, así ha sido. Pero no sigo las reglas, yo hago a mi modo. Porque yo me lo imagino, ¿cómo va a saber así? Y entonces yo lo hago. Y siempre, siempre queda rico. Como una o dos veces no me gustó un espagueti que traté de inventar que no me quedó. Y es el que tengo muy bien en mi mente que no me gustó. Pero de ahí todo lo que he hecho siempre ha sido muy rico. La comida de África con la comida mediterránea tiene mucho parecido porque en los dos prevalece el sabor del curry. De abalir, hoja de laurel. Me comí. ¿No te quemaste? Deli, delicioso. Nos vemos en el próximo video. Y que la comida abra fronteras. Hay que compartir. Y hay que disfrutar de todas las delicias que hay en el mundo. No nos encerremos en un solo sabor. Descubramos nuevos sabores. Porque en sí la vida es maravillosa. Los colores, los sabores. Y nos vemos en el próximo video. Bye.